Empleados del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador suspendieron labores exigiendo a la Corte Suprema de Justicia solventar las condiciones laborales, pues desde 2018 giraron oficios para que se les pueda colocar aires acondicionados en buen estado, pero no han sido escuchados. Pero somos todos los edificios y no es antojadizamente esta petición, ustedes pueden ir a cada este eh, a cada juzgado y ahí pueden confirmar ustedes este, la situación que les estamos planteando. Hay descontento en cuestión de los ascensores, no sirven, a ustedes les consta como medio, este, los baños también eh, no, no están en buenas condiciones, chapas, o sea es, es una cuestión eh, que no es solamente del aire acondicionado. Otros empleados que exigen que se les atienda su situación son los del juzgado primero de vigilancia penitenciaria. La carga laboral es la causa de la suspensión indefinida. Nosotros en nuestro juzgado tenemos a dos personas que son colaboradoras judiciales que tienen una situación médica. Lo que sucede es que ellas han sido separadas de su, de su labor. Nosotros actualmente somos seis colaboradores. A falta de ellas dos, solo somos cuatro. Llevamos alrededor de 6000 expedientes por colaborador. Las peticiones pues son diarias, se reciben muchos usuarios y nosotros necesitamos que se resuelva esta problemática. ¿Desde cuánto viene esa problemática? Pues prácticamente Año y medio, dos años. De acuerdo a los empleados judiciales, sus exigencias ya son del conocimiento de autoridades de la Corte Suprema y seguirán a la espera que sean resueltas. Y de no ser así, continuarán con sus acciones. Con imágenes de Ricardo Tovar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.